Ave María Purísima, hagamos nuestra oración. Oh Santísima Virgen María, siempre te amamos, siempre te invocamos, siempre nos consagramos a ti, pero especialmente queremos hacerlo en este mes de las flores que los cristianos dedican a tu amor. Oh flor de todas las virtudes y árbol de todas las gracias, cuyo fruto es nuestro Señor Jesucristo, haz que nuestras almas florezcan todas las virtudes y gracias de Dios, y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción y el fruto del amor a Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, algo que es muy importante en nuestra vida espiritual es tener una gran devoción a nuestra Madre Santísima y tener tanto la comunión, comulgar el cuerpo de Cristo, como tener la adoración eucarística. Porque teniendo estas dos devociones, obviamente que escalaremos pronto hacia la santidad. Cuando una persona, hay un padre que se apellida Cancelado, él es colombiano, y de él escuché que decía: siempre que tengas cualquier necesidad, y no solamente cuando estés en problemas, sino todos los días, ve a la capilla, híncate ante Jesús sacramentado o ante el sagrario, que ahí está también nuestro Señor dentro, y no le digas nada, simplemente míralo. Míralo con todo tu corazón y dile que te atienda en tus necesidades. Y aunque no te diga nada, tu entendimiento y tu corazón comprenderán la respuesta que Dios te dé. Así como cuando tú sales de paseo o sales al campo todo el día, toda la mañana y regresas hasta las 4 o 5 de la tarde, el sol que te da, que te calienta, te va a estar quemando. Te va a ir quemando. Tú vas a llegar a tu casa quemado, todo morenito, bronceado, porque el sol te quemó, el sol te calentó. Aunque el sol no dijo nada, el sol te quemó. Así, cuando estamos ante la presencia de Dios, nos acostumbramos diariamente a ir a su encuentro, Él nos va a ir dando a ir quemando el corazón, nos va a ir dando las gracias necesarias para ir santificarnos. Y al comulgarlo, nos está sembrando en nuestro interior el germen de santidad, ese deseo por vivir en la gracia y la fuerza necesaria para rechazar el pecado. Y teniendo a nuestra Madre Santísima a nuestro lado, ella nos va a enseñar a orar. Nos va a enseñar a que cuando estemos ante la presencia de su Hijo, qué palabras debemos de decirle, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tratar a los demás, qué decisión es la mejor que debemos de tomar, cómo actuar con madurez y prudencia, cómo lograr perdonar cuando nos ofenden, cómo vivir en felicidad y quitar la tristeza de nuestro corazón, cómo encontrar un verdadero sentido a la vida teniendo a su Hijo como camino, verdad y vida. Juntando esta devoción de tener a María Santísima en nuestra vida y la comunión constante y la visita al Santísimo, nuestra vida cambiará por completo para bien nuestro y el de nuestra familia y de todas las personas que nos rodean. Ánimo, hay que tener esa devoción, trabajar por ello y buscar todos los días un espacio para estar con Jesús, aunque sea unos minutos. Cuando puedas más tiempo, pues quedarte. Pero todos los días ve a tu capilla. Ya están abiertas las iglesias. Ve y saluda a Jesús. Y si no puedes estar ahí en el sagrario por tus actividades, haz un altarcito en tu casa y todos los días busca 5 o 10 minutos, una hora, platicar con Jesús y verás que tu vida se cambiará, se transformará. Bendiciones.